You better come up here and get one of these. What's that? It's a chicken salad. Depuis le temps que vous l'attendiez, celle-là, corn dog coréen, c'est parti. 240 g de farine, une grosse pincée de sel, environ 40 g de sucre, 2 cuillères à café de levure chimique, 260 ml de lait froid, 2 œufs. Là, je trouve que la pâte est un peu trop liquide, donc je pense que je vais rajouter une cuillère à soupe de farine. Voilà, là c'est mieux. Au final, j'ai rajouté 2 grosses cuillères à soupe. En gros, quand vous prenez la pâte sur votre fourchette, il faudrait qu'elle puisse rester en l'air au moins un petit moment sans tomber, comme ça. Donc voilà pour la texture. J'ai déjà préparé mes saucisses et mon fromage, vous pouvez vraiment faire les formes que vous voulez. J'ai mis un peu de farine dessus pour faciliter en fait l'enrobage et on va passer à la cuisson. Pour le croustillant, moi j'utilise des cornflakes nature que j'ai écrasés. A tout de suite dans le TikTok suivant. Guys, akhirnya aku nemu street food Korea di Bandung dong, dan itu tempatnya super gemes banget buat para K-popers, harus banget kesini. Karena tiap ruangannya itu bertema, jadi ini ada tema EXO, ada BTS, sama di balik pintu ini adalah ruangan NCT, dan kebetulan kemarin lagi ada acara gitu. Dan aku memutuskan buat duduk di luar sini soalnya super gemes. Buat makanan yang aku pesen itu ada tteokbokki, kimbap, odeng, sama mandu goreng. Sumpah ini tteokbokkinya besar-besar banget, terus super chewy dan endulita. Terus ini mandu gorengnya favorit aku banget karena dia super crunchy dan isinya full. Next aku mau cobain kimbapnya. Menurut aku buat nasinya tuh kurang berasa sedikit, tapi tenang, solusinya adalah celupin ke saus tteokbokki biar makin mantep. Terus ini odengnya enak banget, tapi tetap harus dicocol ke saus tteokbokki biar kayak di drama. Buat minumnya aku pesen Red EXO sama Green Army. Sumpah yang Green Army ini super seger banget. Ini dia guys, buat harga-harganya super terjangkau kan. Buat nama tempatnya adalah Takolada. Esta es toda la comida callejera coreana que comí en un mercado tradicional aquí en Busan, Corea del Sur. Os pondré la dirección exacta de esta calle porque es bastante difícil de encontrar, pero es muy popular entre la gente local. Este era el puesto de comida más popular y no me extraña porque todo se veía increíblemente delicioso. O sea, mirad estas montañas de camarón frito y os cuento una curiosidad, la salsa del tteokbokki es tan popular que ellos mismos la venden para hacértelo en casa. Por si acaso no lo sabéis, Busan es una ciudad de Corea con playa y aquí todo el marisco está muy fresco. Está un poquito más caro de lo normal, pero hay que tener en cuenta que la calidad de este sitio es mejor a los otros. Esto blanco que veis aquí es multok, es como un pastel de arroz y solo lo puedes encontrar aquí en Busan. Era mi primera vez probándolo y tenía una textura increíblemente gustosa, o sea, nunca había comido nada parecido. Sabéis que no soy el mayor fan del picante, pero no me podía ir de este sitio sin antes probar el tteokbokki y efectivamente no me arrepiento porque estaba delicioso. El camarón no sé si estaba frito o en tempura, si alguien lo sabe que me lo deje en los comentarios, pero le doy como un 20 de 10, era de otro nivel. Esto que veis aquí se llama odeng, se traduce como pastel de pescado, pero más que un pastel es como una tortilla machacada con pescado y verduras. Lo había probado varias veces en Seúl, pero definitivamente no tenían este sabor tan fresco. Déjame en los comentarios qué es lo que más te gustaría comer de este vídeo. Esto es todo que... Mas, aku tuku Korean food sak panci iki 100.000 kebekono iso enggak? Loh, sampean gak muku ah, Mas? Enggak, tuku 100.000. Wis gawekno sih lah, Mas yo. Oke, sampean teneno Mas yo. Oh. Halo rek, akhirnya masih soweneng lho. Makanan Koreane tak borong sak panci full 100.000. Pilihan makanan Koreane nang kene ku akeh pol. Regane mulai teko 10.000. Nenge lockdown Korean food. Di Jalan Brigjen Katamso Rewin, belai ayam geprek sak isi Sidoarjo. Iki lho pilihan maceme akeh rek. Deloken dikebeki full, mulai tekok seafood, tteokbokki, odeng ditumplek-blek dadi siji sak panci rek. Terus aku pisan pesen jamur enoki. Saose aku milih sing bulgogi rek. Sampai disuntek pisan lho, sak jerigen ngene. Terus lek ngekeki wijen yo disok tumplek-blek wakeh. Nah, iki rek boronganku sak panci dadi full ngene lho. Iki senenganku rek jamur enoki. Gak kesuwen langsung tak coba, rasane enak. Apa maneh saus bulgogine menyatu. Terus aneka seafood-e pelan-pelan tak entekno kudu sampe entek iki rek sak panci. Pancen Korean food nang kene iki enak, murah. Sing seneng Korean food wajib banget coba ndang gaskan rene yo. Mari iki mborong apa maneh komen rek. Hey guys, today I'm gonna make a cheesy hot dog rice cake on a stick. I like using freshly made rice cakes at the Korean market. They're super chewy and soft. So first I skewered the rice cakes and hot dogs on a stick, and then I added some butter on a pan and sauteed them. I'm adding mozzarella cheese on the pan and letting it get all bubbly and ooey gooey. I'm adding the hot dog and rice cakes right on top of it, and then we're gonna flip it over and cook it on the other side. So it makes a nice cheesy crust. And that's it. We're gonna sprinkle it with a little bit of sugar. And now for the sauce, I'm using a tablespoon of red pepper paste, a teaspoon of sesame oil, teaspoon of soy sauce. We're gonna add a teaspoon of sugar and a teaspoon of red pepper flakes. We're gonna mix that all up and then drizzle it right on top. or you can skip this step completely if you don't like spicy. And that is it, my friends. So yummy. Tapi korang sabar-sabar, janganlah makan dulu, jangan makan dulu. Aku nak tengok gambar, Cek. Okay guys, makan-makan. Weh, Aida, kau makan yang mana satu weh? Aku try dia punya yang paling baru, bibimbap. Ni, sedap. Nak try? Boleh tak? Apa nama IG kau weh? Aku lupa lah. Jangan nak tag Aida, kau ni janganlah. Kau tahu tak Sofia dah couple balik dengan Zafran? Bro, mungkin dia dah break ke itu? Yelah. Itu kena break ke? Ah, lepas tu couple balik. Alah, macam biasalah. Diorang kan couple break. Dah agak dah. Weh, boleh tak sikit air kau? Ha, boleh, ambil lah. Boleh lah. Thanks tau. Weh, aku tak habis tu chicken wing ni. Sedap, tapi aku dah kenyang. Kau nak? Kau boleh habis kan? Boleh lah. Kasih aku. Esto es Tteokbokki como un día cualquiera viviendo. Yo soy Leito con 23 años en Seúl, Corea del Sur. Ahora mismo estoy obsesionado con estos cafecitos que vende Blue Bottle, que es como mi cafetería favorita aquí en Seúl, y me los tomo con hielo. Están deliciosos, tienen un sabor súper intenso. No me dio tiempo de desayunar en casa porque tenía un día bastante ocupado, así que me vine a la tienda de conveniencia a por una barrita de cereales. Como dice en Corea, hay muchas veces que no hay empleados, simplemente tú coges lo que quieres, lo pagas y te vas. Definitivamente debería desayunar algo más nutritivo, pero esta vez llegaba tarde a mi hora en la peluquería, así que me tomé la barrita de camino al metro. Por suerte al llegar me dieron más comida, estuve comiendo como frutos secos y otro ice americano. Por la tarde había quedado con mi amiga para ir a comer comida callejera coreana, estaba todo delicioso, comí demasiado. Decidí haceros otro vídeo exclusivamente dedicado a la comida de este sitio, así que si os interesa ir a verlo. Os juro que yo terminé empachado porque creo que mezclé diferentes tipos de comida, que eso para mi estómago no era muy bueno, pero al menos estaba todo delicioso. Así que por la noche cuando llegué a casa decidí hacerme una infusión china con estas frutas y semillas. Simplemente hay que poner agua a hervir con todas las semillas que quieras, y yo también le pongo manzana para que le dé un poco de sabor. Esto está lleno de antioxidantes y vitaminas que van genial para la piel, y me lo tomo cada noche antes de ir a dormir. Y eso es todo, ok. Bye. Esta es toda la comida coreana que comí en uno de los mercados más locales de Seúl, Corea del Sur. El mercado se llama Mangwon Market, es muy poco conocido por los turistas y siempre hay gente local. Nosotros empezamos por lo más común, que es el tteokbokki, que es como una pasta de arroz con salsa picante. También estuvimos pidiendo camarones y calamar frito, que hay que mojarlo en la salsa del tteokbokki, está delicioso. Esto que os enseño aquí es oden, es como un pastel de arroz con verduras, y así es como le echan la salsa de soja. En esta primera parada estaba todo delicioso, os voy a poner el precio en la pantalla, creo que es bastante económico. Ya luego seguimos andando y nos encontramos con un puestecito de pollo frito, habían muchísimos sabores y escogí este de queso. Lo que no me gustó es que estaba un poco frío, o sea, no estaba como caliente, y por eso le doy como un 6 de 10. En este mercado no solo venden comida para comer, sino que también puedes comprar ingredientes para cocinar en tu casa. Esta tienda es de las más famosas en el mercado y básicamente venden como pimientos rellenos de carne de cerdo y verduras. Habían varios tipos, nosotros escogimos como el más sencillo y la verdad que tenía demasiada curiosidad por probar esto. Me gustó mucho la textura, aunque el sabor tampoco tenía nada especial, estaba rico pero sin más. Ya por último queríamos probar este helado que se ha hecho súper viral, pero desafortunadamente no tenían ingredientes. Eso es todo, ok, bye. Hoy vamos a estar probando comida coreana así de la calle. Esto tiene súper buena pinta. Chicos, no nos enteramos de nada, pero bueno. Ah, que estos son para otras. Tenemos hot dogs. Y ahora le vamos a estar poniendo cositas. ¿Aquí? Ajá. Wow. Ahora mostaza, si puedes. Claro, sí, mi amor. ¿Cuál era el ketchup, amor? ¡Listo! Vamos a probarlo. No. Si es como se ve por dentro, tiene salchicha y patata por fuera. La verdad que estaba delicioso, pero está separado. Le doy un 9 de 10. Esto es todo, ok, bye. Esta es toda la comida coreana que comí en una de las calles más famosas en Seúl, Corea del Sur. La calle se llama Myeongdong Street Food y realmente es una parada obligatoria en vuestro próximo viaje. Fue muy difícil escoger qué comer primero, pero empezamos con este pollo con salsa teriyaki. Estaba delicioso, le pongo un 9 de 10. Como dato curioso, no dejaban pagar con tarjetas, así que os recomiendo llevar efectivo. Una de mis comidas favoritas en esta vida es el camarón y aquí lo tenían súper fresco, así que las expectativas estaban altas. Si superé mis expectativas, estaba delicioso, le doy un 10 de 10. Algo que no me gustó es que no había sitio para sentarse. Siento que si vas a comer mucho es un poco incómodo estar todo el rato de pie. Pero bueno, luego nos vinimos a comer estos quesitos que al parecer son súper famosos y los ponen con leche condensada. Me gustaron, le doy un 7 de 10. Aquí en Corea comen muchísimo pollo frito y esta mujer tenía una cola enorme para comprar su pollo. Quizás os pensáis que por ser comida callejera era bastante económico, pero yo me sorprendí mucho de los precios. Era todo carísimo, en total nos gastamos unos 50.000 wones. Ya después de todo lo salado empezamos a probar los dulces. Esto no recuerdo el nombre de lo que era, era como una especie de polvos que no me gustó nada, no tenía ningún tipo de sabor. Uno de los postres más populares aquí son los churros de Oreo, que como veis habían las Oreos de Blackpink, pero los churros se hacían con Oreos normales. Y el churro estaba bueno, sin más, le doy como un 6 de 10. Ya por último compré estos pancakes que eran extremadamente esponjosos, tan esponjosos que no se notaba que los estabas comiendo. Decidme si queréis segunda parte probando todo lo que no pude comer. Eso es todo por hoy, que bye. Mas, Korean food 100.000 full, 1 baskom bisa. Singgena mas? Yo, fulana yo. Yo seo, akhirnya. Halo rek, langsung masih mau diewangi karo Mbak E. Mbak E bagian nglebokno odeng. Terus masih bagian bakar beef enoki sing ambune suwet depol. Aku tuku full sak baskom 1.000 tak campur isiane rek. Pilihane nang kene ana aneka tteokbokki, bakso ikan dan masih banyak lagi. Aku tukune nang lockdown Korean street food. Tak delok antriane sampe ruame masih kualan rek sepurane yo Mas. Isok ngrepoti koyo ngene. Pasine iki ana ndek Kodam rek, depane tulisan lapangan Kodam Brawijaya. Odeng dicampur karo beef enoki bakar, dilebokno full sak baskom dan ditoto rapi lho karo Masi. Sing semangat yo Mas. Akhire ketoto rapi kan. Terus mari gitu tak campur karo aneka bakso ikan iki rek. Lanjut tak campur karo aneka tteokbokki. Ben tak tumplek-plek dadi siji full sak baskom delon sampe amber-amber koyo ngene lho. Gawe saose pilihane gochujang rek, iki paling pedes menurutku. Mbak E langsung semangat lho lek ngekeke biak-biuk gak pokro, gak pelit blas. Sampe saose kentekan direfill sak jerigen rek. Terus dikek wijene sak toples. Mbak E karo Mas E sampe kerja sama ngene lho. Nah, iki lho dadi full rek sak baskom. Spill se yo odeng karo beef enokine menggoda pol. Langsung gak kesuwen tak makan rek. Beef enoki ini rasanya enak pol, saus gochujangnya kroso. Sampai lemes tapi yo apa maneh kudu entek yo rek. Kira-kira mborong apa maneh? Komeno yo.